Chacho, menos mal que salimos bien. Sí, la verdad. Chacho, Carlos, deja eso, todo el día con el móvil. Ahí, Eva, déjame en paz. Mira, me voy por aquí que tengo que ir a la relojería. Buenas tardes. Hola. ¿Hay alguien ahí? Cuéntame, ¿se te ha roto? Sí. No me funciona desde esta mañana. ¿Podría arreglarlo? Mi niño, aprovecha más el tiempo. Es un consejo que te doy. De nuevo, buen día. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Nada. Hermano, ¿dónde estaba? Ah, perdón por llegar tarde, pero tuve que ir a la relojería a arreglar el reloj. Pero bueno, tampoco tengo muchas ganas de hablar, o sea que me voy a echar una siesta. Bueno, ¿intenta venir mañana a comer con nosotros? Sí, bueno, vale, lo intentaré. Buenas, profe, pero voy a llegar tarde, no me suelo dar la alarma. Intento hacernos precavidos la próxima vez. Chicos, no se va a creer lo que me está pasando. Sorpréndeme, va. Chacho, que ayer fui a arreglar mi reloj y marco siempre la misma hora. ¿A ustedes no les pasa? Claro que no. ¿Qué estás diciendo, tío? Que si me pasa lo mismo. ¿Para qué dices boberías, anda? Venga, vamos, que llegamos tarde a clase. Ahí va. ¿No te preocupa la paranoia de Carlos con los relojes? Uf, no sé, tío. Te juro que intento creerle, pero ya no sé. Sí, sí. Es que yo al principio pensé que nos estaba vacilando. Pero es que ya lleva varios días con el mismo tema. ¿Qué vamos a hacer? A ver, no sé. Igual es un poco drástico, pero no sé. Llamamos a su madre. Yo tengo su número. Es que yo nunca lo he visto actuar así. Llámala, Eva. ¿María? No, soy la hija. ¿Pasó algo? Buenos días, pues más o menos. Llamaba a tu madre porque Carlos está como súper raro últimamente. ¿Pero qué hizo Carlos ahora? Carlos no ha hecho nada, no te preocupes. Es que desde hace unos días lo vemos como súper desubicado y cuando le preguntamos nos contó que ve todos los relojes parados o algo así. ¿Carlos te ha contado algo? Ay, Dios, Eva, sí que es verdad que lo he visto un poco perdido, pero no lo sé. Voy a hablar con mi madre a ver si lo lleva a un psicólogo. ¿A un psicólogo? A ver, tampoco creo que sea necesario, porque no hablan con él antes. ¿Estás diciendo que mi hermano está loco y no quieres que haga nada? A ver, tampoco es eso. Espera, que tenemos que hablar. Tus amigos hablaron conmigo y tienes un problema con los relojes. Mi mamá está pensando llevarte a un psicólogo. ¿Perdona? Lo necesitas, lo sabes perfectamente. Te noto pensativo. Te conozco. ¿No te acuerdas de mí? Sí, tú fuiste el que me rompió el reloj. Ya veo que no me hiciste caso. No aprovechaste el tiempo. El problema es desde que fui a su relojería es que todos mis relojes están estropeados. Debería haber pensado más en lo que te dije. Ahí va.
Ay, ese tiene que ser Carlos. Voy a abrirlo. Hola, Eva. ¿Qué tal? Oye, ¿tú estabas aquí? ¿Cómo estás? Preocupado por ti, la verdad. Yo también estoy preocupado porque mi madre me quiere meter ahora en no sé qué lo quiero y... Tenemos que ayudarte y demostrarte que es verdad, que tu tiempo está parado. ¿Pero por qué no vamos a la relojería y miramos si te pueden mirar el reloj otra vez? Uf, si me acompañan sería genial porque ayer me encontré otra vez con el relojero y fue rarísimo. ¿Qué dices? ¿Y qué te dijo? Nada importante. Seguro que estabas con el móvil mientras te hablaba y por eso no le prestarías atención. Sí, últimamente no estaba con el móvil, ¿qué dice? Pero bueno, mira, ahora no vamos mañana. No sé, a las 12, ¿les parece bien? Sí, pues mí genial, pero Carlos solo que vaya tarde. Bueno, si quieres se quedan en mi casa y así vamos todos juntos. Vale. Sí, vale, perfecto. Qué pena que Hugo no haya podido venir. Sí, no sé por qué se habrá puesto mal. Buenos días, venimos a buscar el relojero, ¿sabes si se encuentra por aquí? ¿El relojero? Disculpe, pero llevo años trabajando sola. Esta relojería era de mi abuela, pero aquí nunca ha trabajado un hombre. ¿Está usted segura? Lo estoy. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, voy a salir un rato a tomar el aire. Pero, ¿qué hace usted aquí? La nieta de la relojera nos contó que un señor nunca ha trabajado en este lugar. Ya tienes tu reloj ahora, Carlos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y cómo sabe usted mi nombre? Mira ahora mi reloj. Si son iguales, pero sigo sin saber cómo sabe usted mi nombre. Te conozco mucho más de lo que crees. Mi objetivo era poder cambiar nuestro destino y aprovechar todos los momentos que no supe vivir a tu edad. Sin darte cuenta, seguiste mi consejo. Has estado pasando más tiempo con tus amigos y familia y menos con el móvil. Ahora ya todo es diferente. Eres mi nueva versión. Estoy muy orgulloso de ti. Carlos, un placer volver a verte. Gracias.